haciendo algo ya? Es como un potenciador energético. Pero no siento nada. ¿Sabes? Entre tú y yo, tendríamos que haber pedido más pasta. Mucha más. Esto estaba en el contrato desde luego. Pero estoy dispuesto a negociar. ¿Te has inyectado la dosis? Sí. Si quieres un chute, tendrás que pedírselo a la mujer de abajo. Aunque no lo recomiendo. No hay duda. Tienes los anticuerpos. Muchas gracias. Espera, ¿qué? Tú podrías ser la clave para salvar el mundo, Jake Buller. Primero me salvaré. ¿Buscas algo? Solo el equilibrio. Estoy bien. Sé ridículo. Bien por ti, pero no es el momento. ¿Vienes? Te sigo. Esas cosas de ayer son las bows que utilizan los enfermeros. Eso explica por qué esto está plagado de tropas. Tenemos que salir del país y llamar la atención de los grupos. PSA, ¿a quién demonios estáis disparando? Ahora todos los miembros de tu pelotón son de amor. Tú vas a ser uno de ellos. Vamos, tenemos que salir de aquí. Mira que sí. ¿Tienes palomitas? No te quedes ahí, no tenemos tiempo. ¡Puto caos! ¡Buscaremos cobertura! ¡Debo sacarte de aquí sano y salvo! Thank you.
Vale, lo primero es lo primero. Quiero 200.000 ya, y otros 200 cuando esto acabe. Y las Bows van aparte. Serán 1.000 pavos cada una. No he venido a contratarte. ¿Qué? ¿Qué te trae aquí? Tu sangre. ¿Eres de la Cruz Roja? No, escucha, esas cosas que nos atacaron han estado expuestas a un nuevo virus, llamado virus C. Ah. De la misma cepa de la que acabas de inyectarte. No te ha afectado porque tienes los anticuerpos. Estamos luchando contra un ataque global bioterrorista y necesitamos una vacuna ya mismo. ¿Entiendes lo que ocurre, Jake? Necesitamos tu sangre. $50 millones. ¿Qué? En efectivo. No es negociable. Y por medio litro. Parece que nos esperaban. Tendremos que abrirnos paso a tiros. Así es. Ya no hay elección. Descuida, no pienso salir mientras no tenga mi pasta. Dame la mano. Este sitio cae a pedazos. Ve con cuidado. Recibido. Ugh.
DSAA ha dado con la horma de su zapato. No lo sabes tú bien. La última vez que supe de mis clientes tenían un tanque al otro lado del río. Los DSAA solo podrán salir de aquí en bolsas para cadáveres. No, te equivocas. Son mucho más duros. ¡Al ataque! ¡Recibido! ¡Tua! Pero no soy uno de esos engendros dopados, imbéciles. ¿Y ahora luchamos o huimos? Son demasiados. Yo voto por huir. Vale, ¿hacia dónde? ¡Cúrtate!
y que lo digas. ¡Ya vamos! ¡Jake! Las mujeres siempre igual. ¿Qué diantres es esa cosa? Nos está rastreando. Bueno, te rastrea a ti. ¡Ya! Vale. Mira, podemos salir por allí. Este sitio parece que vaya a derrumbarse. Pediría una inspección de urbanismo. Sí. Se ve, hace más frío dentro que fuera. Recibido. ¡Mierda! Es que estos capullos no tienen nada mejor que hacer. ¡Ah!
Pues habrá que convencerlo, ¿no? ¡50 millones! Lo hablaré con mi jefe, si es que salimos vivos de esos. ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Ya no eres tan valiente? ¡Hijo de perra! Esta misión se pone cada vez más difícil. Pero al menos estás a salvo. Ya llevamos mucho trote. Hace 3 años pensé que iba a morir en las selvas de América del Sur. El enemigo nos rodeó. Para cuando lo vi, perdí a todo mi equipo. Perdí mi arma en la refriega. Se me acercó uno con un cuchillo. Pensaría que no valía la pena gastar una bala. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque morir a cuchilladas es la peor muerte. Es una cabalgada.
Los mercenarios como yo no elegimos cómo morir. Así es como funciona. Bueno, es lo que aceptaste al elegir esa profesión. Morir por dinero es una cosa, es mi elección. Pero morir por nada, eso no vale. Así que, ¿me vas a contar qué era esa condenada mole inmensa y por qué intentaba matarme? Esa cosa es igual que los llamó. Un arma bioorgánica creada mediante el virus T. Lo utiliza una organización terrorista llamada Neo Umbrella. No me suena. Quieren estudiar los anticuerpos de tu sangre. Y les da igual si estás vivo o muerto. Me iba mejor como mercenario. No pienso dejar que te pase nada. El mundo te necesita. No, no. A mí no. Solo a mi sangre. Bueno, pues por mí estupendo. Y alguien habrá que la pasta. Seguridad Nacional. ¿Serry Birkin? ¿Estuviste en Raccoon City? ¿Cómo sabes eso? Claire. Espera. ¿Eres Chris? Mi hermana me habló mucho de ti. Chris. Es un insurgente muy buscado. Sí, es un mercenario. Pero ahora está bajo la protección del gobierno. No es una amenaza para la BSA. A menos que alguien me pague. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué? Nada. Central a equipo Alfa. Los refuerzos no pueden aterrizar a causa de la artillería antiaérea. Elimínenla. Equipo Alfa, recibido. Real. Registramos un objetivo grande en el radar. Se dirige hacia ti. Luego, pero ahora tienes que ponerte a cubierto. Alfa, respondan. Aquí Echo. Tres torretas antiaéreas nos impiden el paso. Recibido Echo, nosotros nos encargamos de ellas. ¡Nuestro primer objetivo está aquí! ¡Chris! ¡Te echaremos una mano! ¡Ni hablar! ¡Tenéis que ir a un lugar seguro! ¡Puedo arreglármela si tú necesitas ayuda! Dios, creo que tenía más posibilidades de sobrevivir cuando eras mercenario. Estoy colocando cargas en las baterías antiaéreas. Me llevará un rato. Necesito que distraigan a esa bomba. ¡No puedo tocar con esa bomba rondando! ¡Chris! ¡Nos encargamos de uno de ellos! Gracias por nombrarme necesario para esto. Necesito que distraigan a esa bomba. ¡No puedo trabajar con esa bomba rondando! Thank you.
en las baterías antiaéreas. ¡Me llevará un rato! ¡Dame unos minutos! ¡Solo necesito un poco más! ¡Cargas colocadas! ¡Atrás todos! ¡Buen trabajo, Alfa! ¡Que era una batería! Otra bomba gigante se aproxima. Es la que se nos escapó en el 2 de corazones. ¡Alfa, preparaos para el combate! ¡Solo queda uno! ¡Todo el mundo al pasadizo subterráneo! El piloto tiene las coordenadas. Muchas gracias por tu ayuda. ¿Nos conocemos? Todos los militares me parecéis iguales. Lo siento. ¿Quién se cree que es? Olvídalo. Buen viaje.
que considerar. El señor Müller pide una compensación por su cooperación. 50 millones de dólares. Sí. Sí, ya entiendo. Se lo haré saber. ¿Y? ¿Hay trato? Sí, hay trato. ¡Qué fácil! Por cierto, ese tipo de antes con el que también te llevas... ¿Te refieres a Chris? Ese mismo. ¿Qué pasa con él? Olvídalo. ¿Qué ha sido eso? He comido algo que me ha sentado mal. Y aquí viene otra vez. Helicópteros.
de tu propio helicóptero, capullo!